Hello? Can you hear me? Hello? Yeah. Okay, great. Sí, yeah. Perfect. Awesome. Yes. So let's see who they are here. Okay, lo siento todos por tardarme. Good evening, okay. Lo siento por tardarme, pero tenía una clase antes de esto y pues me hizo muchas preguntas el estudiante. Así que van a disculpar que los hice esperar. Okay. Ok, pero sí, este es la última clase de este módulo. Así que espero que me perdonéis. Perdonad. Ok. Ok, muchas gracias, sí. Sí. Es difícil ser maestro en línea. Demasiadas clases back to back serían en inglés, serían seguidas. Ok. Ese es un término también de call center, back to back. Ok, back to back seguidas. Ok. Así que de nuevo, disculpen la demora, pero ya estamos aquí, así que empecemos el examen. Ok. ¿Quién ya lo terminó? Yo ya terminé, ya terminé. Ah, ok, you already finished. Ok, that's good. Ya terminé también, ayer. Ok, ¿ya lo terminaron? Ok, muy bien. Yo yes. también lo terminé, pero la parte en el cheque 2, tengo 3, donde hay que escribir las interrogantes doble H, uh-huh. ahí no tengo bien 3. Ok, bien. Pero entonces, sí, ya tengo el 94%. Ah, ok, entonces hoy podrás tener respuestas para el 100%. Ok. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, good evening. That's great. So, everyone is here. Okay, so, okay, perfect. So, we're going to start with the listening part, okay? So, let's going to listen. Okay, just a second. I think I didn't share the sound. Okay, great. Okay, perfect. So, we're going to listen to this and then we're going to answer it, okay? You already know the answer for almost everything, so probably you will know everything. Oh, you cannot hear, Roxana? Okay, try restarting computer. Intenta reiniciar la computadora. Okay, okay, so we're gonna listen to it and then you're gonna help me answer it, okay? Okay, wait a second, let's see why it's not. Okay, so apparently it's not a. Okay, so we're gonna listen to like here. Okay, just a second. I'm gonna have to share it again. I don't know what's the problem with this. Okay. So tell me you can listen. The conversations. Can you listen? ¿Pueden escuchar? Check yes. the correct. Okay, great. So we're gonna listen. Yes. Answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes, my family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow. It's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. Four. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks, it's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, so that was the listening. It was just for you to remember it because I believe that everyone already finished this part, okay? So tell me the answers. Where is Justin from? Who can tell me the answer for this one? Where is Justin from? She's from Canada. Okay, so actually the right answer is not here because it says Candada, right? Yes. He's from Canada, okay, so that's a problem we have here. Okay, what is Mike like? Mike, he's a little quiet, but very funny. Okay, quiet, but very funny. Okay, great. What's the weather like? It's raining. But it's warm. It's raining, but it's warm? Are you sure? Yes, yes. Okay, great. Is Sue wearing a blue dress? No.
No, she's not. She's wearing, she's wearing a suit. Okay, she's wearing a suit. Okay, what's the difference between swimsuit and suit? Traje de baño. Yeah, this is swimsuit. It's traje de baño, right? Traje de baño y aquí es traje completo. Es como chaqueta. No. Como traje formal, okay? Traje formal. Traje formal. Wearing suit. Suit. It's wearing ¿cómo, a suit. ¿Cómo formal. Se pronuncia así? Suit. 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 Sí, suit. La I no se pronuncia. Suit. Hay una serie que se llama así. ¿Qué? Suit. Ok, tengan cuidado porque es suit, no su, porque su es la persona. Su is wearing a suit. Ok. Entonces, su is wearing a suit. Yeah, okay, perfect. So let's see if you were correct. Okay, so everyone got everything correct. Great job, and a plus for everyone. Great job. So this one very easy for you. So an A plus with this. Great job. Okay, perfect. So that was easy for you, right? So let's see the next one. Okay, so actually, oh no, I already have the answers here. Okay, so I believe that many people had a lot of trouble with this. Okay, so these are the right answers in case you didn't know the right answers. So in this part, since they're already here, let's read together, okay? So let me just mute you all. Okay, so let's read it together. So who wants to be A and who wants to be B? They can help me. For example, Allison, can you be A? And Katia, can you be B? Okay, hi. Could you be A? Puede ser la. Y en Katia could be B. Okay. Expresando por el ejemplo. My name is Tim. Okay, y Allison. Okay. Allison, ¿me escuchas? Can you hear me? Allison. Dígame. Puedes leer la A y Katia puede leer la B del ejemplo. What's your name? My name is Tim. Parent, you are you parent? No, they are not in Peru. Okay, Katia. No, they are. No, they are not in Peru. They in Canada. Okay, so please repeat after me. Okay, so that part is good. Okay, so please repeat after me. What's your name? What's your name? My name is. What's your name? Okay, my name is Tim. Tim. Are your parents in Peru? Are you in Peru? Are your parents in Peru? Are you in Peru? Okay, great. No, they're not in Peru. They are in Canada. No. No, they're in Peru. They're in Canada. In Canada. Okay, great job. Awesome. Okay, perfect. A plus. Okay, now I need someone else to read. Let's see, what about Rene, can you please read A? And Sandra, can you please read B of the first one? Okay. So just are this. They for England? Okay, so Sandra, your microphone is acting up, it's going crazy. Estaba volviendo loco tu micrófono, te pudimos escuchar muy bien, pero... Ok. Okay. ¿Se escucha ahorita? Sí, ahora sí. Ok. No, they are not from England. They are from Australia. Australia, ok. Great job. Awesome. Ok, thank you very much. You did great. A plus. Ok. So, was that one easy? ¿No tuvieron problemas con la primera? Yo sí tuve problemas con la primera. Sí. No. No, ok. Entienden esta estructura, ¿verdad? Are they from England? ¿Son de Inglaterra?
Okay, so just in case, I'm going to give you a translation. Son de Inglaterra. Okay, that will be what they're asking you, okay? Son de Inglaterra. Okay, what about the second one? Let's read the second one. So, Gilberto, could you please be A? And Noria, could you please be B? Where are you from? Where are you from? Okay. I think. Where are you from, Noria? Sorry, my microphone. Oh, it's okay. Don't worry. Okay. Where from New York? Okay. Let's see. Gilberto, could you please say it again, and then you can say it again, Noria? Okay. Where are you from? Noria? Where from New York? Where from New York? Okay, that's great. Awesome, awesome, great. Okay, great job. Perfect. So let's meet you up again. Okay. So then we have, the third one, okay? So the third one is, who wants to read it? Who wants to read the third one? Let's see, what about Roxana? ¿Ya puedes escuchar? Can you hear now? Sí. Ah, okay, perfecto. ¿Puedes leer la A y veamos? Let's see. How Cecilia, can you read the B? How old is she? How old is she? Okay. Cecilia, what's the answer? No, my sir. No, how old is she? The third one. How old is she? So, how old is she? Okay. What's the answer? B. Ah, okay. I think she's only 22. I think she is 22. Okay, great job. Awesome. I think she is 22. Okay. What about the fourth one? What about Betty and Elizabeth? Is your first language Spanish? Great. What about B? B? Okay, what about Katia Torres? Could you read B? No, my first language? No, no, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. It's Portuguese, okay, great job. Awesome pronunciation, awesome. Okay, great job, A plus. All right, so what about now, let's see. Elizabeth, are you there? Okay, no, Elizabeth. Okay. Oh, okay, no problem. So now the number five. Okay. With me, you're gonna read it with me. Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Okay, sorry, I always wanted to say that. Siempre había querido decir eso. Okay. I want to move to Japan. Quiero mudarme a Japón, so yeah. Yo también. Oh, genial. Okay, give me a high five. Me encantan los japoneses. Oh, okay. Oh, okay. That's great. So you love Japanese people. Okay, that's great. Okay, great, Elizabeth. Okay, perfect. Okay, so this one was pretty easy, right? Esto fue muy fácil, ¿verdad? ¿En cuál tuvieron problemas? ¿En cuál de estas cinco tuvieron problemas? Ya no recuerdo. Yo tuve problemas con el Where Are You From, pero era mi error. En principio no le ponía la W mayúscula y en From le ponía dos O. Ah, sí, exacto. Sí, tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, aquí se refiere a Day from England. Es Day. Está hablando de los padres de Perú. ¿Ok? Entonces, de los padres de Perú, de los padres de Tim. Entonces, muchas personas no le ponían el day. Le ponían, are you from England? ¿Ok?
Where are you from? Esa creo que estaba fácil. Esa todos se la sabía. Y how old is she? Y muchos le ponían how old are you? Y luego decía she's. Entonces, obviamente no va a poder, no pueden decir how old are you, porque está hablando de she, de her. Entonces tenía que, te tienen que decir how old is she, or how old is her, is him. Está preguntando en tercera persona. Exacto. How old is she? I think she's 22. La traducción sería... ¿Cuántos años tiene ella? Ella, ajá. ¿Cuántos años tiene ella? Exacto. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Tienen que tener también, ve la respuesta, no solo ir, guiarse por la pregunta, ¿ok? Ve la respuesta. I think she's. Entonces, aquí tiene que ser she, ¿ok? Y en esta, sí les costó. Muchas personas tuvieron problemas con la cuarta. Is your first language Spanish? Yo tuve bastante problema con eso. ¿Qué habías puesto ahí? Primero ponía is, pero no ponía you. Y no ponía your. Entonces, por eso. Y luego había un espacio más entre las, entre la oración, y por eso me daba siempre error. Exacto. Otro error que habían hecho bastantes es este, ponían if, is, ok, so is the Spanish your first language? Ponían is your first, oh yeah, is Spanish your first language? Yeah, you can also say that, but in this case, if your first language is Spanish, la verdad que se puede decir de las dos formas, is your first language Spanish or is Spanish your first language? En la vida real pueden decir ambas cosas. Pero en este ejercicio, solamente de esta manera. Solo acepta de esta manera. Yo lo ponía de la otra manera. Ah, ok. Sí, entonces ese fue el problema. Como les digo, este examen lamentablemente tiene muchas fallas. Tienen que poner la respuesta que ellos digan. ¿Ok? Entonces, en este caso, is your first language Spanish? Otra cosa que le ponían era, is your first language is? Your first language is Spanish. Yes, así. Okay, entonces, is your first language is Spanish? Recuerden que si utilizan is al principio, no tienen que poner is de nuevo. Okay? Entonces, is your first language Spanish? Okay? Y luego, are you Japanese? Creo que estaba fácil. Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Okay? And do you have any questions from this part? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? No. No, ok, sí. Perfecto. Hola. No, pues. Hola, sí. ¿Cuál es tu pregunta? No, ok, no pregunta. Ok, perfecto. Entonces pasemos al siguiente. Ok, choose the correct adjective to complete the sentence. Ok. Ok, so this one was a little bit hard because we have to find the right adjective, ok. So we have it here. Larry isn't serious. He is, what's the answer? Funny. Funny, ok. ¿Qué es funny? Divertido. Divertido. Heavy, ¿qué es? Pesado, sí, como... Pesado, pero no pesado, él es pesado. No, no, él está diciendo gordo a esa persona, Larry, cuando le dicen es pesado, porque se refiere a pesor, de que es gordo. No es de pesado, de como decimos nosotros, es que le vienen pesado. No. Pesado sería como serious, o like, o otra palabra, pero no, no pesado, que okay? No es heavy. Okay? Entonces, okay. Pretty, él es bonito, ok. No es serio, es bonito, eso suena raro. Sería sí. Funny. Larry isn't serious, he's funny. No es serio, es divertido, ok. Ok, dame un segundo. Veamos. You were, René. René, yes? What were you saying? ¿Qué dijo que era heavy? Ok, heavy pesado. De pesado, pero pesado okay. de peso. Pesado. Ah, peso. Corporal. Corporal, okay. Es peso corporal, exacto. Ok, thank you. Perfecto, muy bien. Pesado de peso corporal, ok. Funny es divertido. Yes. Pretty es bonito. So, yeah, don't say the last one. Larry isn't serious, he's pretty, no. Okay. So then we have the second one. Jean is a really good student. She is? Guess friendly. Guess friendly.
Friendly, amigable. Amistoso, amigable. Amigable. Amigable, okay, perfect. What is thin? Delgado. Delgado. Delgada, exacto. En este caso, Jean. Jean es mujer. Okay. She's. Mujer. Okay. Smart, ¿qué es smart? Inteligente. Inteligente, great. Okay. You know who else is smart? You guys. Okay. You two are smart, so great job. Awesome. So you got the three adjectives perfectly. So friendly is amigable, thin es delgada, y smart sería inteligente. So she's a really good student. What's the answer? Smart. Smart, exacto, inteligente. No van a decir, ella es una excelente estudiante, delgada. ¿Qué? Mm-hmm. O ella es amigable, no tiene nada que ver. Ella es muy inteligente. Ok. Y luego tenemos la tercera. Ok. Entonces la tercera, my teacher is in short. She is, what is tall? Alta. Alto. Alta, exacto. Alta. What is heavy again? Pesada. Pesada, exacto. De pesor corporal. ¿Y pretty? Bonita. Bonita in this case, okay. So, what's the answer? My brother is good looking. Which one? No, 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 the tercera. Tercera one. Tall. Okay, tall, exactly. Tall, alta. Okay, my teacher is in short. She is tall. Mi profesora no es pequeña, ella es alta, ¿ok? No pueden decir, mi profesora no es pequeña, ella es pesada, eso suena raro. Y mi profesora no es pequeña, ella es bonita, ¿ok? No sé qué clase de machista es este, pero... O sea, las chicas pequeñas no son bonitas, eso es machismo, así que no es correcto. Sí, mucho machismo. Sí, esto es mucho machismo, así que no, eliminen esa respuesta. Ok, ni lo piensen, chicos, esta respuesta está, es una respuesta mala. Sería tall. She's in short, she's tall. Ok, ¿qué les parece la cuarta? My brother is good looking. ¿Qué es good looking? Elizabeth, what is good looking? Como una buena presentación, algo así, no sé. Se ve bien. O se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Ok, so good looking se refiere a guapo. A guapo. Okay, no se refiere a la presentación, sino que él es okay. Guapo. Good looking okay. Es guapo. Cuando ven ustedes las chicas, ven a un hombre ahí guapo, ahí en actores y todo eso, pueden decir, he is good looking. He's good looking. He is good looking, es muy guapo, ¿ok? Entonces no se refiere a la presentación así, presentable, o que traje un traje o va bien formal, no. No se refiere a eso. Significa okay. Guapo. Entonces aquí, handsome. ¿Qué es handsome? Guapo. Guapo. Entonces, good looking es el sinónimo de guapo. Entonces, esa es la respuesta. ¿Ok? No van a decir que es interesting. Interesting, interesante, pero eso no tiene nada que ver con eso. Aunque hay chicas que le dicen, ¿y por qué te gusta? Ah, es que es interesante. Y guapo, el guapo, el chero. Eso solamente es una excusa. Uh-huh. Uh-huh. Entonces es una excusa que hace las chicas, pero no, es guapo, digan las cosas como son. Y obviamente no van a decir pretty, bonito. No van a decir eso. Ok, entonces sería guapo. Ok, no bonito. Pretty y es generalmente para chicas, ¿verdad? Para chicas, exacto. Exacto. Entonces para chicas. Exacto, entonces cuando se dice ese hombre es pretty, es más que todo para alguien que tiene tendencias homosexuales. Okay. Sí que sí se puede decir eso. O sea, sí se puede decir. Pero normalmente le puede decir a alguien que se maquilla mucho y todo eso y que es básicamente gay. Entonces ahí sí se puede decir. Okay. Pero normalmente a las solas chicas. Okay. Uh-huh. Ok, perfecto. Y luego tenemos a... So, good looking sería guapo. No sería con buena presentación. Okay. Okay. Entonces sería good looking, guapo. Ok, y veamos si están correctos. Y sí, todos lo hicieron correcto. Perfecto, muy bien. Exacto, great job. So, NA+. Ok, great job. Ok, perfect. You're doing great today. Ok, so... We are almost done. We only have three more exercises and we're done. Okay, so we can do this. Okay,
Then choose the correct answer to the question. Is this Sue's craft? ¿Cuál sería la traducción de esta pregunta? Como esta es la bufanda. Exacto, su scarf sería bufanda. Entonces sería, ¿es esta la bufanda de Sue? Perfecto, muy bien. ¿Es esta la bufanda de Sue? ¿Is this Sue's scarf? Y tenemos varias opciones, que serían, maybe they're Katie's. No, it's not hers, it's mine. Yes, they are hers. But desde que le dicen, yes, they are hers, dicen they are, pero solo es una. Desde que le dicen they are, es que no está mala, porque dicen que es, son de ellas. Entonces, no, it's not mala. Y maybe they're Katy, quizás son de Katy. No, it's not. No. ¿Por qué no son de Katy? Bueno, obviamente, además de que son, bueno, dice aquí es de mine o de Sue, no puede ser de Katy, porque Katy no aparece, ¿verdad? No aparece, pero lo que dice también es they are. They are, sí. Es otra forma. They are, son, pero solamente son. Es una. Si fueran bufandas, sí podría ser maybe they're Katy's. Porque está diciendo, no está diciendo, son de Katy, sino que tal vez sean de Katy. Pero dice they are, y no se puede ser they are porque es this. Solo es una bufanda. No puede decir they are, tiene que ser como la segunda. It's not hers, it's mine. It's singular. No es de ella, es mía, it's mine. Mía, solo es una, it's mine. ¿Ok? Whose boots are these? ¿Cuál sería la respuesta? ¿De quién son las botas? ¿Quién son estas botas? Estas botas. ¿Ok? ¿Whose boots are these? ¿De quién son estas botas? ¿Ok? Y luego tenemos, veamos. Maybe they're Katy's. No, it's not here, it's mine. Yes, they are hers. Yes, they are hers. Yes, they are hers. ¿Por qué yes, they are hers? No. Pero si no menciona de quién es hers. Sí. Es como que, ¿de quiénes son estas botas? No, sí, no, ella. Maybe they're Katy's, exacto. Maybe they're Katy's, tal vez son de Katy's. No pueden decir, no, it's here, sí, no, sí. It's not here, it's mine, porque lo utilizaron. Y yes, they are hers, es como que les dijera, Son suyas. Ajá, exacto, son suyas, exacto. Es como le dijeran, ¿cuál es su nombre? Y les dijeran, yes. No tiene sentido, ¿no? Tienen que responder a la pregunta. Entonces, ¿de quién son estas botas? No van a decir, sí, son de ella. Pero está preguntando de quién, no se sabe. Entonces tienen que decir, maybe they're Katy's. Tal vez son de Katy's. Y luego tenemos, are these license gloves? Are these license gloves? Gloves. Guantes. Guantes. Exacto, gloves, guantes. ¿Son estos los guantes de Lisa? Yes, they hers. Ok, perfecto, muy bien. Perfecto. ¿Son estos los guantes de Lisa? Yes, they are hers, ok. Es la última que queda y también yes, they are hers, ok. Perfecto, muy bien, great. Now we have, whose hat is this? So, just a second, I'm gonna mute you all. Sombrero. Ok, yeah, hat is a sombrero. ¿De quién es este sombrero? Whose hat is this? ¿De quién es este sombrero? And the options will be, maybe they're Katy's. No, it's not here, it's mine. I think it's yours. ¿Cuál sería la respuesta? Katia, ¿cuál sería la respuesta? ¿De quién es este sombrero? I think it's yours. Ok. No puede ser maybe they're Katy's porque primero es singular, a hat. No son hats. Así que no puede ser they are. No, it's not hers, it's mine. No pueden decir no, de ella es mío porque está preguntando de quién. No está diciendo, no está hablando nada de ella. Entonces, I think it's yours. Creo que es tuyo. Ok. Y luego tenemos la última. Are these Peter's and Katy's coats? ¿Son estos los abrigos de Peter y Katy? Ok, perfecto. Entonces, ¿son estos los abrigos de Peter y Katy? Y la respuesta serían, no, they aren't theirs, they're us. Maybe they're Katy's. Puede ser maybe they're Katy, pero ya lo utilizamos, sí. No, it's not hers, it's mine. Esto no está diciendo hers, está diciendo
there, okay? I think it's yours. Ustedes no tienen nada que ver, entonces tienen que ver Peter y Katy. Entonces la única opción son, no, they aren't theirs, they are ours, okay? No, no son de ellos, so theirs es ellos, okay? Nuestros. Son nuestros, exacto. No, no son de ellos, no son de ellos, son nuestros. They are ours, son nuestros. No, no son de ellos, no, they aren't theirs. ¿Ok? Y según esto, tenemos todo correcto, ¿ok? Great job, everyone. Awesome. Great job. Perfect. An A plus. Great job. ¿Ok? So, you're on fire today. You're doing a great job. You definitely deserve the certificate. Ok, and we're almost done. ¿Ok? So, E. ¿Ok? So, what's the first one? Are you wearing jeans? ¿Qué significa esto? ¿Estás usando o vistiendo jeans? ¿Estás vistiendo jeans? Ok, ¿estás vistiendo jeans? Ok, perfecto. ¿Estás vistiendo jeans? Ok. No, I'm wearing a suit. No, no, I'm wearing a... What? Oh, I wearing a suit. No, I am wearing a suit. No, I am wears a suit. Ok. ¿Cuál sería? ¿La primera, segunda o tercera? The third. The first one? Yes. Yes. La primera, seguro. Present continue. Present continue. I'm wearing a suit. La primera. No, I'm wearing a suit. I'm wearing a suit. No, I am wearing. La segunda. Okay. Porque tienes que decir I am wearing. I am wearing, she is wearing, are wearing. Tienen que poner el verbo to be, ok? Is, are, am. No, I am wearing. She is wearing. He is wearing. They are wearing. Así que nunca se olviden del verbo to be, ok? La primera dice, no, I wearing. ¿Y el verbo to be? ¿Dónde quedó? ¿Se lo comieron o qué? No, tienen que ponerlo siempre. Y no, I wears. I am wears. Yo soy wears, están diciendo ahí. No están diciendo que lo están vistiendo. I am wears. Eso suena raro. No nunca lo digan. I am wearing or am wearing. ¿Ok? La segunda. Y ahora tenemos, is Mr. Sims wearing a tie? ¿Qué sería esto? El señor Sims está usando una corbata. ¿Ok? El señor Sims está usando... ¿Una corbata? ¿Ok? ¿El señor Sims está usando una corbata? ¿Ok? Y veamos las respuestas. No, he's wearing a tie. What? No, he's wearing a tie. ¿Qué significa eso? No. Él no está usando una corbata. No, en este caso, la primera. No, él está usando una corbata. Eso suena un poco raro. Escuchen esto. Mm-hmm. ¿El señor Sims está usando una corbata? No, está usando una corbata. No es. O sea, tiene que decir no y luego dice que sí. No. Entonces no puede ser. No. Y luego dice, no, I am not wearing a tie. I am not wearing. Es como el señor Sims está usando una corbata. No, yo no estoy usando una corbata. Entonces están hablando del señor Sims. Están hablando del señor Sims. Exacto. No de mí. Entonces, no, no, he's wearing a tie. Exacto. A tie. Everyone, corbata is tie. Tie, ok. He isn't wearing a tie. No está utilizando una corbata. Ok. Tie. Ok. So then, are Ed and Sue wearing sweaters? ¿Qué sería esto? Ellos, no. Ed y Sue están usando suéteres. ¿Están usando suéteres? Muy bien, perfecto. Entonces, yes, he's wearing sweaters. ¿Es esta la correcta? No. No, porque dice he, tiene que decir they. No, they are not. It's very hot. Puede ser, ok, wait. Ok. So, yeah, no, they are not. It's very hot. Puede ser. Pero vamos a la tercera primero. No. They're wearing sweaters. ¿Es esta la correcta? Yeah. No, they're wearing... Are you sure? No. 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 No, they're... No. Es que no dice there, dice
Dere. Dere. No, no empieza. Ok. Entonces, primeramente veamos esto. Are Ed and Sue wearing sweaters? Ed and Sue están vistiendo suéteres. No, están vistiendo suéteres. Sí, no es la respuesta. Suena raro, aunque fuera there, igual fuera, aunque estuviera escrito bien, igual estuviera mal. Yeah, they aren't, pero aquí no están diciendo they aren't. Están diciendo no, y luego te dice que sí. ¿Están vistiendo suéteres? No, están vistiendo suéteres. No tiene sentido, ni en español. Tienes que decir, no, they aren't. O en este caso, no, they are not. They are not. They are not. It's very hot. They're hot. Okay, recuerden que pueden decir de estas dos formas. Para decir they aren't, pueden decir they are not o they aren't. They aren't. Or they aren't. Okay, son las mismas cosas, okay? They are not y they aren't. ¿Ok? Son la misma cosa, solo son, se contraen de diferente forma. Pueden contraerla desde el are, se quita la y se pone el apóstrofe y se deja el not aparte, o se agrega, se une todo el are not y se le quita la o y solo queda n apóstrofe t. Aren't or they aren't. Are not. They are not or they aren't. ¿Ok? Significan lo mismo y son correctas ambas. ¿Ok? Entonces, ambas están correctas. Ok. Luego tenemos, ¿is it raining? ¿Qué es? ¿Está lloviendo? Está lloviendo, muy bien. Está lloviendo, muy bien. ¿Está lloviendo? Oh, lloviendo, no lloviendo. Ok. I'm forgetting my Spanish. Ok, ¿está lloviendo? ¿Is it raining? Ok. So, we have, yes, it is rain. ¿Es esa correcta? Yes, is it rain? No. Yes, it's rain. Es sí, está llueve. Bueno, en este caso no sería está llueve. Es lluvia. Es lluvia. Ah, está lluvia. Tiene que decir raining. Exacto. Sí, es lluvia. Sería yes, it is raining. It is rain. Sí, es lluvia. It is rain. ¿Ok? Así que no pueden decir esto. No. No, it's not raining, it's snowing. Yes. ¿Es la correcta? Exacto. Yes. No está lloviendo, está nevando. Lloviendo. Está nevando. Está nevando. Ok, so snowing es nevando. Nevando, ok, perfecto, muy bien. Y luego tenemos, veamos, la tercera. Dice, no, it's raining not. Ok, esto no es inglés. No, it's raining not. Pueden decir, no, it's not raining. ¿Ok? Pero no pueden decir, no, it's raining not. Lo correcto es, no, it isn't raining. No, it's aquí sí. Not raining. O pueden también decir, no, it is not raining. O no, it isn't raining. It isn't. Okay, so estas son las tres formas que puedo poner. No, it's not raining. No, it is not raining. No, it isn't raining. Okay? Okay, perfecto. Entonces, it is raining not. El no tiene que ir antes, okay? No, it's not raining. Okay? It's not raining. Okay, and let's see if we're correct. Yes, everything is correct. Great job, everyone. Awesome. Great job. You get another A plus. Awesome. Okay, perfect. So then we have the last one and we are done, okay? So I believe that a lot of people had a lot of trouble with that, okay? Por aparecer los mensajes en el grupo de WhatsApp, muchos tuvieron problemas con esta, ¿verdad? Porque decían two possible correct answers. Así que, ¿quiénes leyeron las instrucciones primero? No. ¿Quiénes leyeron las instrucciones? Yo las leí. Yo igual las leí. Yo okay. Yo las leí. Va. Tengan cuidado al no leer las instrucciones. Y yo sé que esto es un gran problema, especialmente aquí en El Salvador, porque yo una vez hice un experimento en mi universidad. Les dije a todos que subrayaran la respuesta correcta. Y me la circularon.
¿Entendieron, verdad? Sí. Sí. Que la subrayen, hacen esta raya. Pero muchos hicieron esto, lo circularon. ¿Okay? ¿Por qué hicieron esto? Porque no pusieron atención a las instrucciones. Así que siempre vean las instrucciones. Two possible answers. ¿Okay? Hasta en español se lo dice. Sí. Ok, entonces pongan atención a las respuestas. Ok, a las instrucciones. Ok, entonces empecemos. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Y tenemos, what time is it? Ok. So, what time is it? ¿Quién me quiere leer la respuesta? It's 20 after 2. It's 20 after 2, exactly. It's 2:20. It's 2:20, okay. Son 20 pasadas las 2 o son las 2:20, okay. It's 2:20. Okay, perfect. So what about the next example? Okay, it's the same one. ¿Qué hora es? Son 20 pasadas las 2 o son las 2:20, okay. So this is how you have to do it. So now, we have, actually it's good that we have the answer here. So that made it very easy, okay? You didn't have to type this. Menos mal no tuvieron que escribir estas respuestas porque aquí se hubieran ido chuco todos. Especialmente por las apóstrofes, las comillas o tildes o lo que sea, okay? Así que menos mal que las dos respuestas tienen que ponerlas por selección múltiple, okay? Así que, ¿cuáles son las respuestas de la 2? ¿Quién me puede decir? ¿Sandra? What time is it? I cannot hear you, Sandra. No te puedo escuchar. Okay. ¿Hola? Uh-huh. Hola, sí, ok, perfecto. What okay. time is it? It's 10 to 7. It's 10 to 7? Okay, yes. It's yeah, 10 to 7. And it's 6:50. 6:50, ok, perfect. ¿Qué quieren los demás? ¿Está correcta? ¿Es this true? Sí, it's true. It's true, ok, perfect, okay. Great. Awesome. So it's 10 to 7 and it's 6:50. Ok, great job. Ok, let's follow the other one. What time is it? Let's see. Katia? Katia Cielizar? Yes, sir. What time is it? Ok. It's a quarter to nine, okay? So it's 8:45 and it's 8:45. ¿Qué piensan los demás? ¿Está correcta? It's okay. Está correcta. Yeah, it's correct, it's okay. Okay? It's correct. Okay, great job. Awesome, great. Okay, perfect. So really like that. Always help each other, okay? Siempre ayúdense entre sí. Aprovechen que están compañeros desde el módulo 1 porque así van a aprender mejor. Se aprende mejor con compañerismo. Listen. Okay, perfecto. Entonces luego tenemos la cuarta. Okay. And is this all? Wow. Just that? That was easy. Okay. This is the last one. Okay. Sandra, ¿cuál era el problema que tenías? ¿En cuál pregunta? En esta, no tuve problemas. Fue en donde se tenían que hacer las preguntas. Okay. Y, pero ya lo resolviste, Sandra. Sandra, no te podemos escuchar. Se te apagó el micrófono o algo. Hola, ok, perfecto. Sí, Sandra. Tuve problemas en las preguntas, en hacer las preguntas, porque yo utilizaba la double H en todas y es donde ya no me daban, por eso. Ah, ok, pero ¿ya lo corregiste? Ya lo corregí. Ah, ok, ahora tienes 100%. Yes. Ah, ok, great, that's good to hear. Ok, perfecto. So, then we have this one, number 4. Ok, so what time is it? How about Allison? Ok. Alison, what time is it? Hello, teacher. Okay, what's number 4? What time is it? 11
11:05. And what's the other? Y la segunda serían 50 after 11? No, it's 5, no. 5 after 11 or 5 to 1? It was 1:12. Okay, so, okay, wait a second. Okay, so you were saying, Allison, it's 11:05 and? 12:55. And it's 12:55. 55, son las 12:55. No, entonces sería la de arriba. Es que en una dice que son las 11:05. Y la otra sería que faltan 55 minutos para las 12. Ok, no 55 minutos. Esta es 12:55. Serían las 12:45. It's 5 to 1. Ajá. Serían 5 minutos para la 1. Pero para la 1 no, porque son las 11. Ya van a ser la medianoche, no son la 1. Entonces no puede ser las 12:55. No, 55. Voy a imaginarte eso. Pero okay. 12:55 sería 5 para la 1. Y no son la 1. Van a ser las 12. Ah, no, serían. Ajá. No, son las 11:05. Entonces. Entonces. Son las 11:05, la primera. It's 5 after 11. Yeah, it's 5 after 11. Son 5 minutos después de las 11. ¿Ok? Entonces, what time is it? Sí, porque. Ok, son las 11:05. Tengamos eso en mente en español. 11:05. ¿Ok? So we have 11:05. ¿Ok? Para hacer este tipo de ejercicios, lo que hagan primero es anoten el número, ¿ok? No lo pongan en español, pónganlo en número para que se la facilite. 11:05. Después de eso, piensen en qué manera se dice 11:05 en inglés, ¿no? Que sería 11:05 o it's 5 after 11, ¿ok? Porque si te ponen a pensar qué hora es en inglés y no se saben la hora ni en español, entonces ahí se le va a complicar todo. Siempre cuando vean relojes y les toca poner las horas, escriban primero la hora. 11:05. It's 11:05 or 5 after 11. Okay? Okay, so let's see if this is correct. And yes, it's correct. Wow, amazing. Great job. That's really good to hear. Okay, so guess what? We are done with the exam, okay? Great job, everyone. Awesome. So now you have a perfect score in everything. Great job. Okay, perfecto. Ahora tienen nota perfecta todos. Finish. Okay, perfecto. Finish. Perfecto, ahora ya terminaron todos y ahora ya pueden decir, terminé el módulo 2. Okay, terminé, los felicito a todos. Okay, un aplauso para todos, por favor. Okay, great job. Okay, perfect. And let's see, what time is it right now? So it's 45 minutes, okay? So we still have 12 minutes to finish this class, okay? So since we finished early, let's do some free talking, okay? Finish. So how about we talk about the things you learned in this module and some problems that you have. ¿Por qué no hablamos sobre qué le gustó este módulo, qué no le gustó, además de la plataforma, okay? Y pues que si tienen algunas últimas dudas sobre este módulo, es el tiempo para hacerlas. Así que, pues díganme todos, ¿qué dudas les han quedado? Good teacher. Todo está bien, ok. Ajá. Yo sé que se quieren ir a dormir ya, pero aproveche. Yo sé que se quieren dormir. Teacher, ya. A mí no me pareció que este examen final fuera el mismo que el módulo 1. ¿Cómo así? Dame un segundo, que aquí hay muchas personas, ok. Ok, dame un segundito. Ok, perfecto. So, ¿qué me decías, Katia? Que a mí no me pareció que este examen final fuera el mismo que el módulo 1. Si gusta podemos revisar y se dará cuenta que es el mismo. ¿Cómo así? O sea, que es el mismo, el número 1. O sea, estos ejercicios que hemos estado repasando o haciendo son los mismos que el examen final del módulo 1. Ah, ok. Ok, perfecto, sí. Entonces, el examen final del módulo 1. Ok, muy bien.
Entonces, vamos a revisar a ver si está por aquí. Al principio me dieron el módulo 1, pero después me dieron el módulo 2 y no sé si tengo acceso todavía. Sí, ah, pues sí, todavía lo tengo. Yo creo que sí. Ok, entonces vamos a revisar aquí. Ok, veamos el examen final del número 1. A ver si es cierto. Ok, denme un segundo lo que se carga. Y bueno, al parecer esto es igual. También es igual. También es igual. Exacto. Ok. Sí, es el mismo. Ok, es el mismo. ¿Qué significa esto? Que la plataforma está equivocada. Ok. Sí, por eso decía yo de que cuando lo estaba haciendo, que no habíamos aprendido nada de esto. Sí, entonces, teoría es como que lo que vimos en ese módulo, o sea, no se refleja más que en los ejercicios que exacto, hemos. Sí, sí. Eso es algo muy importante que hay que saber, sí. Entonces, cuando todos estaban diciendo de que se parecía o que era el mismo, tenían razón, es el mismo. Es ¿okay? el mismo. Es el mismo. Así que, sí, lastimosamente la plataforma de nuevo nos ha fallado, pero lo importante es que han aprendido bastante, ¿ok? Eso es lo importante. Y pues en la vida real es lo único que importa. Así que aprovechen de que fue el examen del módulo 1 de nuevo porque ya sabían las respuestas. Sí, ok, así que todo está bien. Les regalaron el examen, básicamente. En teoría. En teoría les regalaron el examen. Así que nadie les regala exámenes en presencial. Así que aprovechen los errores de la plataforma. Ok. En el caso de los temas que hemos visto en este módulo 2, ¿qué preguntas tienes? ¿Alguien tiene preguntas sobre el módulo 2? Además de que, ¿por qué tenemos que hacer un examen en módulo 1? No, solo quizás estudiar un poquito más, quizás como... Tal vez no preguntas, sino que estudiar más los verbos cuando van cambiando, o sea, el present continuo o el de la tercera persona, nada más. Ok, perfecto. Entonces, es más, eso lo podemos ver un poquito ahorita, ya que tenemos todavía unos 10 minutos porque vine tarde. De nuevo, disculpen por eso. Ustedes saben que no me tardo mucho. Ok. Sí, lastimosamente yo ocupo Zoom en otra cuenta y había perdido los datos de acceso para esta cuenta de inglés corporativo, por eso me tardé. Entonces, veamos, ya que estamos en el whiteboard, decíamos los tenses, ¿no? Por ejemplo, el simple tense, empecemos con los pasos. She's from Canada, ¿ok? She's from Canada, he's from Canada. Ok, eso sería en tercera persona. Okay. Pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Sí? ¿Puedes encender el micrófono, por favor? Que el simple present es el mismo que el simple present tense, ¿verdad? Sí, es el mismo. Sí, es lo mismo básicamente, solo es una palabrita más que se le agrega, pero es el mismo. Incluso muchos le dicen simple present o present simple, es lo mismo. Ok, entonces sí, o simple past simple, diferentes nombres. Ok, y otra cosa es de que si alguna vez se llegan a ver diferentes escrituras de los verbos, nombres y cosas eso, no se van a sorprender, porque una cosa es el inglés americano, y otra cosa el inglés británico, y otra cosa el inglés australiano. Así que hay tres tipos de inglés. ¿Ok? Es como el inglés latinoamericano, el inglés español. Australiano, ¿y cuál otro dijo, teacher? ¿Cuál? Ok, yo se saco. Ok, ¿puedes volver a encender tu micrófono? Británico, italiano, ¿y cuál otro dijo? No, británico, americano, American, British, que sería británico, American. Y Australian. British. Australiano. Australian, okay. Australian. Teacher. American, British, Australian, ¿sí? Así como hay unas palabras bien sencillas. Por ejemplo, los americanos dicen kilometers, pero yo le he escuchado a los británicos cuando dicen kilometer. It's 5 kilometers.
Cada kilómetro, exacto, sí. Ajá. Se pronuncian diferente. Cambian bastantes palabras. Sí, cambian bastantes palabras, exacto. O incluso este un ejemplo. También el acento es diferente. Exacto, también el acento, exacto. El por ejemplo, American sería favorite. Y British sería favorite. ¿Ok? Y igual. E igual bueno, entonces, cuando dicen, en los americanos dicen mucho, I wanna. Uh-huh. I wanna. Exacto, I wanna. Y los británicos saben decir más, I want to drink a cup of water. Yes, exacto. Water. Uh-huh. Exacto. Entonces tienen una pronunciación muy diferente al americano. ¿Ok? Entonces tienen que tener cuidado porque muchos dicen, pero si yo lo aprendí de otra manera. Es que probablemente sí esté correcto. Lo que pasa es de que muchos profesores no saben identificar la diferencia entre americano y British. Y le están diciendo, no se dice así. Se dice de tal manera. ¿Ok? Entonces, teacher. Uh-huh, sí. Pero se dice que el mejor inglés es el de los británicos. Es que el británico es el original. El americano es como el nuestro español. Es nuestro español no es el original. Es más educado. Uh-huh, es educado, exacto. Es más educado. Es educado, exacto. Forma de conjugar muchos verbos. Exacto. Entonces, el British English es como el español de España. Como callejero. Ajá, exacto. El americano es callejero. Exacto. Ajá. Entonces, por eso... Estamos aprendiendo a hablar callejero. Sí, básicamente sí. La verdad es que sí. Sí, básicamente sí. Sí, básicamente están aprendiendo a hablar inglés callejero y no inglés británico bien educado. ¿Ok? Porque incluso... A mí me da risa. ¿Sí? Me da risa cuando los morenos le hablan mucho en la calle a uno. Hey, what's up, fool? Hey, what's up? How it's going? Oh, no. Es que es de malas palabras casi siempre. Sí, exacto. Entonces es un inglés callejero, la verdad. Entonces es muy diferente. O sea, son muy similares en cuanto al el inglés estándar, porque hay una cosa que también se llama inglés estándar. ¿Ok? Standard English. ¿Ok? Que esto básicamente es el inglés que puede ocupar tanto en ¿cómo se llama? En América o en Europa. ¿Ok? Por ejemplo, el inglés que se utiliza en el IELTS o en el TOEFL o en el TOEIC. Ese IELTS. Se llama inglés estándar. Inglés estándar. ¿Y el inglés técnico sería? El inglés técnico, technical English, pero eso sería ya más para cosas ya de software, secretarial. De business, de secretarial. Cosas de profesiones en sí. Busca la profesión. Ajá, eso sería otra cosa, eso no lo van a ver. Sí. Ahorita, al menos de que se metan a un curso de especializado de inglés, ¿verdad? Porque incluso los nativos no saben este inglés técnico de inglés. Ellos por eso van a la universidad para aprenderlo. ¿Ok? Entonces, otra cosa. El TOEFL, IELTS, TOEIC utilizan un inglés estándar. ¿Qué significa esto? No es un inglés técnico, no es un inglés que van a encontrar cosas de ingenieros, que van a encontrar cosas de mecánicos o de, no sé, ¿verdad? Cualquier otra profesión, de negocios. De negocios un poco, pero en el TOEIC, pero aún así es un nivel bastante, como decir, sencillo, ¿no? No se meten a cosas muy complicadas. Por ejemplo, el TOEIC, que es un examen de inglés para trabajar en Estados Unidos, es tres veces más fácil que el TOEFL. ¿Ok? Entonces, sí está enfatizando el inglés para el trabajo. Así que probablemente el TOEIC deberían hacer ustedes más que el TOEFL, pero la verdad es que al final de estos módulos van a hacer el TOEFL. ¿Por qué? Bueno, el TOEFL y el TOEIC fueron creados por la misma organización que se llama ETS. ¿Ok? ETS. Uh-huh. No la van a confundir con enfermedad de transmisión sexual, vea. Que ya muchas personas cuando les digo que como yo soy profesor de TOEFL, les digo que tengo bastante material de ETS. Y todos me preguntan, ¿enfermedad de transmisión sexual? Me dicen. Y yo, no, se llama. No, eso es el ETS, así se le dice a la organización que creó el TOEFL y el TOEIC. ¿Ok? Teacher, sería bueno que nos... That's a good joke. Que nos... Así como a Bruce Omar nos tiraron un examen de... real de lo que vimos en este módulo. Uh-huh. Ok, sí, podría ser bastante bueno. Lastimosamente, no sé ni siquiera si vaya a tenerlos en el próximo curso, pero si los tengo en el próximo curso, ahí veremos cómo podemos evaluarlos, ¿ok? Ok. Así que ahí veremos, pero sí, tenemos que esperar que nos digan ahí las autoridades, ¿no? Y esperemos que el tercer examen sí sea del módulo.
Ok, sí, porque tenemos... No va a venir doble. Sí, va a venir triple ahí. Ya la respuesta se la van a saber. Van a ver el video de este día que va a tener título Final Exam World 2 y se van a venir a ver solo estas respuestas que vimos ahora. ¿Ok? Entonces, sobre las... Yes. It's like a review. It's like a review, exacto. Entonces, sobre los tenses que decíamos, is she from Canada? She's from Canada. He's from Canada. He is living in Canada. Eso ya sería presente progresivo, ¿ok? Present continuous. He's living in Canada. ¿Ok? I am living in El Salvador. I am living in El Salvador. ¿Ok? En cuanto a esto, si gustan, yo les puedo mandar bastantes documentos que sacan la diferencia entre los tenses, que lo tienen en un solo cuadro y pueden ahí ver las diferencias y todo eso. Yo se los puedo mandar, pero me lo piden ahí por privado, ahí en WhatsApp, por favor. Okay. Yo con mucho gusto se los pido, así le va a ayudar mucho a saber qué es cada cosa, porque si lo ven tema por tema, créanme que no van a aprender nada. Se van a estar confundiendo. Sí, okay. Entonces, si quieren estos documentos, pues pueden pedirlos, no hay problema, ¿ok? Y pues solamente me tienen que mandar mensajes por privado. ¿Cuál documento dice, teacher? Pero... Un documento sobre un resumen de los tenses, de los 12 o 13 tenses que hay en el inglés. Pensé de los diferentes tiempos. Presente simple, presente progresivo, presente perfecto, pasado simple, pasado perfecto, pasado continuo, perfecto y todas esas cosas, ¿no? Okay. Entonces, un documento que resume todos esos tiempos, esos tenses. Ok, si lo desean, pues yo se los paso. Pero no tiene nada que ver con inglés corporativo, así que este es material extra. Sí, sería bueno que lo enviara hacia todos. Sí, exacto, pero no puedo enviarlo ahí en el grupo. Y teacher, sí, no, teacher, no sé si tiene una lista de la forma de la escritura de los verbos en los diferentes tipos de tiempo, en el pasado y en el perfecto. Una lista. Ah, ok, una lista. Sí, voy a ver también le envío esa parte. Pero sí, tienen que pedírmelo por privado los mensajes porque me prohíben enviar cosas por el grupo. Okay. Por eso les pido que si quieren las presentaciones pasadas, se las he enviado por personalmente porque a mí me prohíben mandarles cosas por el grupo. Okay. Entonces, si quieren algo, documentos, todo, no hay problema, yo se los puedo pasar. Solo pídanme lo que quieren. Yo tengo bastante material. Gracias, teacher. Mándenlo por privado. Ok, Thank you. Eso creo que sería todo por hoy. Pues ha sido un gran gusto haberlos tenido en este módulo. Fue una increíble experiencia para mí. Espero que también lo haya sido para ustedes. Espero que haya podido enseñarles bastante. Y pues siempre tienen alguna duda, pueden ahí tienen mi WhatsApp y pueden hacérmelo saber. Ok, y pues esperemos que tengamos estemos juntos en el próximo módulo. Pues, no sé si qué me dirán. Me too. Ok, great job. Ok. Awesome. So we finished module 2. So a big applause again, please, for everyone. Okay, great job. Okay, that was perfect. Thank you. Okay, sir. Have a great time. You can now relax this weekend because we're going to start the module 3 very soon, okay? And let's pray that we are together. Okay, perfect. Good night. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you very much, William. Okay, bye-bye. Bye, teacher. Bye. Take care. Have a great weekend.